Y hoy voy a empezar con una serie titulada CREE. Dígale a que está al lado suyo, CREE. Tell the next to you, Dígale que está al otro lado, CREE. Tell the to the other side of you, y déjeme decirle que se habla mucho de la fe, se habla mucho de creer, pero eh, estando ahí con el Señor... Hay cositas que, que se nos escapan. There are things that sometimes escape us. Cosas que tenemos que, que estudiar. Things that we need to study. Cosas que tenemos que madurar. Things that we need to mature in. Porque la fe se las trae. Because faith is not easy. No, la, usted, usted tiene una, una porción de fe. You might have a portion of faith. que está al lado suyo. Usted tiene una porción de fe. Tell the person next to you, you have some faith. Pero qué hace con esa fe es muy diferente. But what you do with this faith is very different. Pero yo sé que Dios la va a impactar a usted hoy y durante esta serie. But I know that God is going to touch you today with this series called Believe. Déjeme contarle una historia. I want to tell you a story. De una señora con una fe increíble. Of a lady who had incredible faith. Se vio en una necesidad financiera. She suddenly found herself in a financial necessity. And esta señora se puso a orar. She started to pray. Y entonces a voz eh, muy alta. So raising her voice, comenzó a decir, "Señor, porque no tengo que comer. She started saying, "Lord, provide because I have nothing to eat." Pero esta señora tenía fe. But she had faith. Ella sabía que Dios iba a hacer algo. She knew God was going to do something. No había duda de eso. There was no doubt about it.

vamos a ir a comprar un diario go her, her y se lo vamos a poner en la puerta le vamos a tocar la puerta to y cuando salga y le dé gloria a Dios out, nosotros le vamos a decir no fue Dios, fuimos nosotros her, God, se fueron a la tienda compraron la comida y Dios dijo hágase la luz God... compraron la comida And they bought the food. Se la pusieron en la puerta. And they put it at the door. Le tocaron la puerta. They knocked on her door. La señora salió. And she came out. Dijo gloria a Dios. And she said, "Praise God. Y le dijeron, "No fue Dios, fuimos nosotros." They told her, it wasn't God, it y was la señora us. le respondió, And she said, "Dios usa hasta el diablo para bendecir mi vida." And she said, "God uses even the devil to bless my life." Agarró toda la, la comida y se la She grabbed all the groceries and she put them inside her home. Eso hace la fe. That's what faith does. La mueve faith moves mountains. Usted, a través de la fue, puede conquistar cosas you through faith can uh, achieve amazing things. Pero no es una fe limitada. But it's not a limited faith. Es una fe que cree hasta lo It's the kind of faith that believes the impossible. Y mi hoy. And today mi tarea hoy. My homework today, usted con autoridad, my ministry today is la de esta fe. as of an authority to share with you this faith. Quiere aprender sobre esto? Who wants to learn about this today? Y hoy voy a poner una introducción, and today I want to introduce, but you can't miss it next week because I'm going to preach about the dimensions of y faith cómo activar la fe. and how to activate faith. Y le voy a adelantar algo and i'm going to give you a little uh, advance. Una cosa es tener fe. it's one thing to have faith. Y otra cosa es tener fe activa. and another thing is to have active faith. Y la gente está engañada. and people are fooled by this. so we've been told that where we are in our life today is based on our past decisions. ¿Están listos para tomar notas? are you ready to take notes? Pero yo les digo but I tell you today que el nivel donde tú estás, that whatever level you're at today, lo que hayas alcanzado, whatever you have achieved depende de la fe que tú tienes. depends on the amount of faith that you have. O sea, tú tu vida, you examine your life y estás, and wherever you are, y te va a and this is going to determine cuál es la fe que tú just how much faith or how much kind of sí. faith you have. O sea, quiere decir que dependemos de words, un nivel de fe. We on a level of faith. Quiere decir que nuestro avance en la vida depende de la fe que tengamos. ¿Alguien está conmigo? Sí. Entonces, cuando usted desarrolla la fe, so you faith, usted alcanza un objetivo X. You're able to reach uh, an XYZ motive. Lo que has alcanzado hasta este momento depende de la fe que has tenido. What you have achieved up until this moment depends on your faith. A veces es own faith que parece una roller coaster, una montaña rusa. Sometimes our faith it kind of seems like a roller coaster. Porque sube baja. Cuz it goes up, sube, down, up. Baja. Goes down again. Sube. Up again. Baja. Down. Y entonces ustedes se encuentran en la bancarrota de la fe. So you find yourself bankrupt as far as faith goes. O sea, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Ponga más atención. So let me tell you something, pay attention. Quiere decir que la fe limita. That means that faith limits us. O la, o la fe expande. Or faith expands us. Porque a poquita fe. Because if you have a little faith. Poquitos resultados. You have little results. Y a mayor fe. But if you have great big faith, mayores resultados. Bigger results. Entonces depende de usted y su fe. So it on you and your faith, usted va a limitar a Dios o no lo va a limitar. You'll limit God or you won't limit him. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Does this? Por eso es tan importante comenzar a desarrollar una fe. Basada en la palabra de Dios, para llegar a conquistar cosas más grandes. To be able to come and conquer greater things in life. Usted está diseñada y diseñado para crecer en la fe. You are designed to grow in faith. Usted está diseñada. El diseño que Dios le dio es para lograr cosas impresionantes. Es una fe que conquista. It's a faith that conquers. Es una fe que alcanza. It's a faith that can reach. Es una fe que da paz y que da gozo. It's a faith that gives you peace and joy. Y de alguna forma lo hemos perdido. And we've lost this. Hay una batalla por la fe. There is a for faith. Hay circunstancias, emociones, que ya vamos a ver un poquito de eso, que nos han robado la fe. There are circumstances in life that come and steal our faith. We look around and we see that there's no faith. I would dare to say that every single problem in life that we have is due to lack of faith. Todo lo que yo oigo, Everything that I listen to, que viene donde a mí, that comes to me, son problemas de faith. Our problems of faith. Y entonces en, en, entramos en la parte de análisis de la madurez del cristiano. And then we come into the part of where we analyze our maturity in Christ. ¿De cuánto paso, cuánto tratamiento eh, Dios ha hecho en la vida de la persona? It depends on how much God has done in someone's life. Pero Dios quiere que usted avance en la fe. But God wants you to advance in your faith. Dios quiere que usted conquiste. God wants you to conquer your faith. Dios quiere que usted logre cosas impresionantes. Eso es el designio de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, déjeme decirle que cuando activamos la fe, sí. lo imposibilidad se convierte en posibilidad. So when we our faith, what seems ¿Dónde actúa la fe? Where does faith act? En la imposibilidad. In those things that seem impossible. En las cosas que no son posibles es donde actúa la fe. In places where you think that faith is impossible, that things are impossible is where faith takes over. Por eso es tan difícil. That's why it's so difficult. Porque tenemos paredes mentales. Because we have these mental walls stopping estructuras us. Estructuras mentales. Mental structures that stop us, los cuales no nos hacen creer en lo imposible, en lo sobrenatural de Dios. In in pero Dios es sobrenatural Y usted es hijo de un Dios sobrenatural. And you the a God who is supernatural. Y lo que él espera es que usted comience a creer cosas sobrenaturales. Convertir la imposibilidad en posibilidad. Make something that's impossible, make it become possible. Dios convierte lo poco probable, lo convierte en probable. What's least to happen, God makes it no hay posibilidad de que yo haga eso. No for me to do this. Y él comienza a hacer las cosas probables. And then he steps in and makes these quiero pasarme, quiero rentar una casa. I over to house. Y financieramente no llego todavía And maybe I can't do that. pero me reuní con mi familia mis hijos están de acuerdo y qué vamos a hacer say, orar Todo, mi familia está de acuerdo alguien me puede ayudar, eh, me puede, eh, ayudar a orar Is, y entonces ya estamos sintonizados activando la fe So here we are, activating our faith Porque eso no hay probabilidad. Es imposible para mí, pero para Dios todo es posible. Porque no hay probabilidad. Es imposible para mí, pero para Dios todo es posible. que cuando uno tiene fe lo absurdo, se convierte en un hecho. Cuando uno tiene fe lo absurdo, se convierte en un La gente fact. va a llegar y le va a decir a usted, eso es una locura. People are going to come and tell you, that's crazy. ¿Cómo usted hace eso? ¿Cómo usted hace eso? ¿Cómo usted se atreve a pensar en esa dimensión? Pero ellos no entienden los secretos del reino. Que uno en el reino es un loco. That in the kingdom of God we're crazy. Y que uno cree cosas aun aunque la gente no crea. And we believe amazing things even though people don't. Pero hay una cosa que usted tiene que entender. But there is something that you need to understand. La fe es confianza. Faith is also confidence. Aló Trust. Es ahí donde empieza el problema. That's where the problem comes in. Porque tenemos agarrado de las cosas. On to no soltamos las cosas. We don't let go. Entonces no demostramos completa confianza en Dios. So we're not able to fully trust God. Yo no puedo. And we say, we can't. Pero yo confío que tú sí puedes. But I trust that you can, God. Él sí puede hacerlo. He can do it. Es capaz de hacerlo. He is able to do it. No hay imposible para Él. There is no y entonces usted comienza a poner su confianza en Él completamente. Si tú no tienes resultados, If you have no results, es porque no has confiado en Él. It's because you porque todos him. aquí tienen una capacidad de fe because para alcanzar cosas. No me pueden decir que no pueden porque no tienen fe. you can't tell me that it doesn't happen it's because you don't have faith y número two, dependencia dígale que está al lado suyo dependencia and number two dependence tell someone next to you dependence ahí es donde usted no solo confía that's where you not only do you trust sino que yo dependo de lo que él me dé but I depend on what he gives me yo dependo de lo que él haga I depend on what he does yo dependo de lo que él me diga I depend on what he tells me yo dependo de lo que él quiera

O sea, déjeme decirle algo, ver. La fe es la llave que abre las ventanas de los cielos. And so you know, faith is the key that opens the heavens to window. The window ¿Algunos de ustedes tienen una llave chiquitita? Some of you have a small key? Van a abrir una ventanita chiquitita. You're going open a small little window. Algunos de ustedes tienen la llave, pero la tienen guardada. Some of you have the key, but you haven't put away. Ma. ¿En dónde está la llave? Asking, ¿Alguien se le ha perdido la llave sí? Has ¿Y no la encuentra? Déjenme decirle que algunos tienen una llave pequeña y algunos ni siquiera saben que tienen llave o la tienen perdida. You, you you la fe le sirve a usted. Faith works for you. La fe está ahí para que usted la utilice. Es la llave de conexión entre el cielo y la tierra. Cuando usted aplica fe, lo que está haciendo es abriendo la bendición de Dios a usted. Tenemos que aprender a caminar en las dos dimensiones. We need to learn to walk in both dimensions. Pero estamos enredados. But we're kind of mixed up. Porque solo vemos el mundo natural, la dimensión del mundo natural. natural Hicimos 1 más 1. 2. Pero la matemática de Dios es otra. Entonces, cuando usted tiene fe, Usted puede acceder al mundo sobrenatural. So when you have faith, you're able to access the supernatural world. Cada vez que usted ora por fe, lo que está haciendo es entrando al mundo sobrenatural. Every time you come and pray in faith, you're entering the supernatural Donde world. Donde no hay límites. Where there's no limits. Donde todo es posible. Where everything is possible. Donde no hay leyes. Where there's no law. Pero tenemos la llave guardada. But we have the key in our pocket no away. utilizamos esa llave para entrar al otro lado. Estamos viviendo solo por vista. We're living just by what we solo see. por lo que vemos, las apariencias y por lo que nos digan. Just by what tells us, by what es we tiempo see. de que la iglesia se levante y se levante con poder. Es tiempo que usted tome las riendas de su vida. Basado en lo que Él hizo en la cruz por usted. Déjeme decirle algún error, un error. Let me tell you something. He descubierto I have found out que gente está orando por fe. fe. Por cosas que ellos tienen que resolver. For things that they need to resolve themselves. Y después de meses de orar y no hay respuesta, no answer, se dan cuenta que ellos tenían que accionar. Ellos tenían que hacer. They Estaban realized that there was something that they had to do. Preparados y listos para hacer que las cosas sucedieran. They needed to be ready for to make these things happen. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Does anyone understand what we're saying here? Dios no le va a responder a usted algo que usted puede hacer por usted misma. God God's not going to come in and answer you Apunten in something that you can do yourself. Dios va a responder por cosas que son imposibles para usted. God is going to answer in things that are impossible for you. Y, y, y por otro lado he descubierto gente side, que está fanada resolviendo cosas que solo Dios puede resolver. That mixed up to resolve that only God can Alguien me está care entendiendo, of. sí? Mire, eso es uno de los errores más comunes que hay con la fe. Señor, dame un trabajo. We say, God, give me a job. Voy a ayunar esta semana. I'm going to fast this week. Dame un trabajo. Give me a job, Lord. Nunca pasó nada. And nothing happens. Porque usted tiene pies, porque usted tiene boca y porque usted tiene que ir a buscar el trabajo. Hay un montón de intercesores que se están muriendo de hambre. A lot of who like to pray, but porque viven orando pero no hacen. They pray, but they do ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Pero cuando usted habla de un cáncer... Cuando habla de una when we're talking about bankruptcy ahí es donde lo a when we come to these impossible circumstances this is where the supernatural comes and takes over. Pero estamos confundidos con esto. But we get confused with this. De solucionar problemas espirituales con soluciones carnales. We're trying to resolve spiritual situations with carnal ones. Y and So forth. ¿Alguien está conmigo, sí? La fe opera en lo posible. Dígale que está al lado suyo. La fe opera en lo imposible. Tell the next to you that faith in the no le pida cosas que usted puede hacer a Dios porque Él no va a resolver eso. Don't usted have, lo puede hacer. Él le dio inteligencia, él le dio sabiduría. Él le, le dio them. capacidad. Entonces usted toma ahí, analiza las cosas y dice, ¿eso lo puedo hacer yo o no? So say, Vamos do? a trabajar en eso. We have to work on this. Y entonces usted va a ver que tiene resultados. ¿Verdad que sí, hay un problema de doctrina? A, a issue donde here. los cristianos todo lo ponen en manos de Dios y no hacen nada. A Ahora, déjeme decirle que el problema es que estamos acostumbrados a lo natural, que no podemos entrar. But what happens here is that sometimes we're so used to the natural that we're not able to go into the supernatural. Usted tiene que you, you feel like you just have to take care of it yourself. No a And you tend to not give God the power in the supernatural because you're trying to take care of it yourself. Por eso la próxima semana voy a estar hablando de la parte de la revelación which is why next week i'm going to be talking about the part of revelation. usted no puede tener fe si no tiene revelación. you can't have faith if there's no revelation. and you're going to understand shortly, shortly what i'm talking about. Es muy importante orar por revelación de Dios. it's very important to pray and ask for god's revelation. Ahora, ponerle otra cimiento doctrinal. so let me put down now another doctrinal um, seed here. basic. usted tiene disponible a su disposición la fe. You have faith. Ahí la tiene. You have it. It's yours. Dígale, yo la tengo. Tell the person next to you, I have it. Dígale que está al lado suyo. Yo la tengo. Tell the person next to you, I have it. No hay dudas. Usted la tiene. There's no doubt. You have it. Dígale con autoridad que está al lado suyo. Yo la, tengo, yo la tengo. I have the faith. I have faith. No, no, no. En serio, usted la tiene, yo Seriously, la tengo. You have it. I have it. Pero todo. Lo que usted pueda conseguir ya se consiguió hace dos mil años atrás. Jesús conquistó la enfermedad hace dos mil años atrás. Jesús cuando fue crucificado conquistó la parte financiera para usted When hace Jesus dos mil años atrás. Cost, he conquered the financial situations of your life. Jesús conquistó su gozo y su alegría hace dos mil años atrás Pero tiene que andar buscando eso lo que that. tiene que hacer usted es agarrar la fe y ponerla a trabajar porque hubo alguien que ya pagó hace dos mil años What por usted usted estarse matando y sufriendo active esto Stop hoy el Señor quiere que usted entienda Today the Lord wants you to understand que todo lo que tenemos, y, 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 have, el centro de la fe está basado en lo que hizo Jesús hace dos mil años. That our faith is based on what Jesus did 2,000 years ago. Que un montón de payasos diciendo un montón de doctrinas raras. There's a lot of weird people talking weird doctrine. Usted tiene que hacer, Claudio. tiene que hacer. And they tell you things that you have to do. Usted tiene su parte. But you have your part. Usted tiene que moverse. you need to move. Tiene que you need to activate it. but there's things that have already been won over 2,000 years ago. On the cross. Que está otra vez a Jesús. and there's people who are trying to crucify jesus again. Que suyo tenga paz. tell the person next to you. Have años atrás. peace. it was done 2,000 years ago. Lo hizo. someone already took care of it. Lo único que tengo que hacer es all i have to do is just take action. Pero solo a través, escúcheme bien, del conocimiento. Only through the knowledge. Solo a través del entendimiento. Only through the understanding. Solo a través de entender eso en nuestro espíritu. Only as we understand this in our spirit. De que Jesús lo hizo por mí. That Jesus did it for me. Y que yo, toda esta bendición la obtengo And a about... través de la fe en Jesucristo.

And then that's when we open our mouth. y entonces se abren los cielos alineación And then the heavens are aligned. y es cuando hay resultados alguien puede darle un aplauso al Señor fuerte tenemos que apropiarnos de esas verdades bíblicas para poder desarrollar nuestra fe alguien está aprendiendo así el día de hoy Ahora, solo hay un medio only one way por el cual nosotros adquirimos fe. By which we are able to get this faith. Dígale que está al lado suyo, solo hay uno. You, Vamos a repetir todo, solo hay uno. Vamos a ir one. a Romanos 10 17. To to 10, 17. Y dice, así que la fe es por el oír. So y el oír. Por la palabra de Dios. By the word of God. ¿Están escuchando? ¡Qué tremendo! Cuando hablamos de oír, When we talk about listening, estamos hablando no de escuchar. We're not about just el que escucha se levanta a orinar, va a hacer todas las cosas que tiene que hacer en medio de una enseñanza. Who hears does whatever they have to do, Pero el que oye está atento. But he, a lo que Dios tiene que decirnos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? A eso, no es nada más oír ahí. Y, y, no, no, eso no funciona. Y les voy a decir algunos secretos ahorita. Pero el que oye, obedece. But he who listens, ah, obedece. Aquí dice que el que oye, ¿verdad? Es la única forma de, de, de tener fe, pero el que oye, obedece. Who listens, obeys. Si Dios a usted le habló de que hace dos mil años él conquistó todo y que yo tengo fe, usted tiene que salir de aquí y dice voy a activar ahora me voy a comer este mundo en el nombre de Jesús. So if you understand that God died and did it all two years ago, you need to get up and activate that faith and go take the world upon your shoulder. ¿Se da cuenta la diferencia? El que oye difference? responde. He who listens responds. ¿Aló? El que oye. Responde. He who listens responds. El que oye responde. He who listens. ¿Alguien me está responds. entendiendo? No se queda sin respuesta. It's, Usted va a abrirme an un grupo allá. decide to have a group there. Tengo fe. You say I have faith. Estoy escuchando la palabra. I'm listening to the word. Y respondo. And I'm going to respond. Usted tiene que orar más. You have to pray more. Oigo la palabra de Dios. Listen to the Word of God. inmediatamente me pongo a and we start accionar. To a action. Hacer. Take action. Porque no solo obedece. Faith, no solo responde. Sino respond. que acciona. Dígale que está al lado suyo. action. Una persona que oye person y que tiene fe porque and por ahí entra and is able to es listen, una persona que es activa. Is es una persona que no está inmóvil Someone not immobile. una persona que tiene fe es una persona activa Someone who has faith is active. y yo voy a hablar de eso and I'm going to talk about that. o sea usted tiene un convencimiento por la palabra y un respeto por la palabra cuando usted abre el libro When you open the book, sagrado the holy book de la biblia of the Bible, Usted tiene que tener sumo respeto. You have to have the utmost respect. Porque el espíritu está ahí. Because the Spirit of God is there. Y so. algo va a salir para ministrar su vida y cambiar su vida. Usted no puede leer la Biblia como cualquier otro libro. Porque ese es el secreto para mi fe. Because this is the secret of our faith. ¿Alguien está entendiendo sí? Someone understanding this here today? Es a través de la palabra. It's the word of God que adquirimos fe. That we are able to acquire faith. Ahora estamos en un tiempo, escúcheme bien. So we're in a time today now, donde la gente es malagradecida. Where people are ungrateful. La gente no entiende los esfuerzos. People don't understand others' efforts. No valora lo que se hace. They don't value what is done. Cada vez más los cristianos no valoran nada. Every day, now and now, tend to value less Cuando done. usted no valora, you don't value, es porque no tiene fe. It's because you have no faith. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? Usted menosprecia. You ¿Por qué? Porque usted no tiene fe. Because you don't have faith. Usted no cree. You don't Por eso es que vemos eh, gente cristiana That's we see que es débil. Who are weak in the faith. Y es porque no tienen fe. They don't no valoran. They don't value no it? entienden they don't que it. la palabra puede salvarle la vida. that the Word can save their life. And it's not my responsibility, it's each and everyone's individual responsibility to advance in this which is faith. Ahora, write this down. Let me tell you something now. La fe sea por el oír, faith is por by el oír, listening por la de Dios. of the Word of God. Ese es el paso. That's the first step. Hello? Uh -huh. Hay mucha gente que oye la There's a lot of people who listen to the Word of God. Pero no pasa de ahí. Y estamos llamados a qué? No mm -hmm. ser oidores. Sino a qué? A ser hacedores de la palabra. Entonces, usted tiene que entender que el primer paso so para desarrollar fe the, es el oído. El segundo listen. es creer lo que usted está recibiendo. Alguien está entendiendo, sí. What Hay what gente receiving. que está oyendo. Who pero listen, creer es otra cosa está pensando en que va a comer ahora está pensando en que quite, mañana tiene que ¿qué ropa me va a poner? los tacones rojos okay. quite no quite sé listen, si me va con believe. la ropa ¿Ah? of other alguien ha estado así yo he estado así It's muchas veces en algún momento de mi vida perdido en el espacio At times in life, I've been lost in space. y no solo es oír no solo es creer sino que hay que comenzar a confesar But we have to confess it. pero eso se lo voy a dejar la otra semana la otra semana voy profundo to to hoy es una introducción la próxima semana voy a o sea déjeme decirle you, que la fe disminuye less, less, o la fe aumenta or it greater, dependiendo a cuánta palabra yo oigo no crean que la fe que usted adquirió so, se mantiene si usted no oye if you don't listen, la fe disminuye then faith y si usted lost. oye obedece, hace and la fe aumenta listen, then faith increases. si hay algo que usted tiene que cuidar es su fe y hacer of your que faith esta crezca y hacer que esta crezca Depende de lo que escucho. Dígale que está al lado suyo. Depende de lo que escucho. Tenemos que cuidar la fe. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Ok, vean la parte contraria. Y yo la primera pregunta que le hice a mi esposa es, ¿por qué Dios dice que el oído, por ahí entra la fe y no la vista? Is, is y les voy a decir otro, otra perla. De la doctrina. I'm going to tell you another thing about doctrine. Contenidos aquí. Vamos a ver, 2 Corintios, versículo eh, 17. Eh, 7. Dice, porque see, la fe. Corintios, 7. Sí, porque por fe andamos, no por vista. For by faith we walk, and not by sight. La gente hace una sustitución de la fe por la vista. People tend to substitute their faith based on sight. Usted no puede caminar por vista y caminar por fe. Usted tiene que decidir you have to cuál es el camino que usted va a tomar. Escúcheme bien, escúcheme bien, porque le estoy hablando a su espíritu. Listen, I'm to your usted tiene que decidir si camina por lo que ve o camina por lo que Dios dice. Porque si usted camina por la vista, eso se convierte en su realidad. Es lamentable That's unfortunate. ver a cristianos que su realidad es el entorno y lo que pasa. Who their faith is based on what they see. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Lo que usted ve, lo que escucha, lo que le dijeron. Es su realidad. What you see what you hear that becomes your reality. Y es aquí donde viene lo bueno, escúcheme bien. And this is where it gets good. Listen up. Una cosa, it's one thing, es sentir que Dios hasta la ama. Is to feel that God loves you. Y otra cosa es conocer que Dios hasta la ama. And it's another to know that God loves ¿Alguien you. ¿Alguien me está entendiendo sí? yo he escuchado es que siento que Dios no me ama ahí está afectado por las emociones y no por la fe auténtica That's when we're by our and not porque true aunque usted faith. no sienta even if you don't feel it, aunque usted esté en el cuarto oscuro even if you're in a dark room, aunque no haya respuesta even if no answer, la verdadera fe está en lo que dice la palabra y no en las circunstancias o emociones la gente viene buscando sentir. People come looking for feeling. Cuando debe de buscar saber. When they should look for what they know. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí? ¿Están apuntando? Porque usted tiene que usted tiene que llevar su vida Because you need to bring your life a entender y creer lo que la palabra dice to understand what the word says. que es para usted y no lo que usted siente. Déjeme believe it and not Déjeme decirle, based on what you feel. Es peligrosísimo this is dangerous. estar cifrado en emociones. To be in and just emotional, this is dangerous. Hoy estoy con Dios pero uh, Today I am with God shoo, full force. Shoo, puro fuego. Shoo. Y mañana and then tomorrow, no quiero saber nada de Dios. I don't want to know anything about God. ¿Saben por qué es eso? Una persona Emocional. That's someone who tends to be emotional. Hoy estoy con la iglesia comprometido. Today I am all in. Y mañana dice no sé. And then tomorrow I say, oh, I aquí, don't know. Algo aquí no, ya no me está ajustando. Oh, something here I don't like it anymore. Hoy estoy enamorado de mi esposa. Today I'm in love with my wife. Mañana, híjole, qué bruja más fea. And then tomorrow we say, oh, what an ugly witch. Es una persona emocional. That's someone who's emotional. Las emociones no se pueden eliminar. Emotions can't be quite eliminated, Pero se pueden controlar control Cuando usted está cifrado En lo que dice la palabra word, Y no en lo que usted está viendo see, Usted va a tener el éxito en la fe you Denle un aplauso al Señor to have in faith. Buenísimo ese aplauso Los felicito ¿Cuántas veces Escúcheme bien Nos sentimos cansados. How many times do we feel just tired? Veces nos sentimos desgastados? How, how many times do we feel like we just can't go Escúcheme on? Bien. Listen to me. Veces ya que no más? How many times do we sometimes feel like we just don't want to? Es and we say this is just a routine. Que eso es un de fe. Let me tell you that this is a problem of faith. En algún la fe se le fue. At some point, faith has left you. Escúcheme, escúcheme, porque no hay nada más emocionante. No hay nada más emocionante. Because there's nothing better. Se tiene que hacer como yo hago el de... There's nothing more exciting. No hay nada más exciting, más más interesante. More interesting. Que lo tiene a uno motivado y con acción. That keeps you motivated and in action. Que las cosas del reino Than the things of the kingdom of God.: cuando usted está desmotivado, desmotivado, cuando está cansada, cansado, When you are tired and you feel like you just can't know more. Quiere decir que usted tiene un problema de fe. That means that you have a problem within your faith. Porque la fe da alegría: Because faith gives happiness.:: Porque la fe da alegría. Because faith gives you happiness:. Porque la fe da alegría. Because faith gives you oh, no, happiness. No, pues La fe da alegría. It gives you happiness. La fe da energía. It gives you energy. Imagínense yo aquí. Imagine myself here. Queridos hermanos. Ustedes tienen que tener mucha fe. If I was talking like this really soft and low. Aleluya. And I just said hallelujah. Así con esta emoción. Just with this kind of emotion. Yo tengo mucha fe. Imagínese a nuestro Señor Jesús todo lo que caminaba. Imagine Jesús, everything he used to walk. Kilómetros de kilómetros caminando de un lado Many al otro. Many miles walking from one place to another. ¿Sabes por qué? Porque tenía fe. You know why? Because he had faith. Ahí me está entendiendo. Cuando usted está cansada, cuando usted está cansado. When you're tired. Cuando usted está agotada, cuando usted ya no da más. When you feel like you just can't go on. Es que su fe está agotada es un problema de fe no es un problema del pastor no es un problema de la iglesia the no es un, problem problem de no es un problema de su esposa no es un problema de su hijo es un not problema de fe problem ¿Por qué? porque Why? la fe produce fruto escúchame bien la fe produce fruto Faith produces fruit. No hay una que tenga fe que sea There's no one who has faith that has no fruit. Digo, yo tengo fe. Yo actúo en fe. You say, I have faith and I act with it. And nothing happens. Es That's impossible. Hay un de fe. There's a problem within your faith. Usted no se la ha you haven't quite believed it. O está en el oír. Or you're listening. Está en el creer. Or you're maybe being stopped by what you believe. O no está haciendo. ¿En cuál lado está? Está en el oír. O tal vez oyó y creyó. Pero está viendo el chavo. Y cuando que tenemos fe, tenemos que eliminar el chavo del ocho para salir a ganar a alguien a Cristo. Se da cuenta que es un problema de fe. No me vengan a decir que no se puede. Sí se puede, dígale que a los suyo sí se puede. Yes, the tell the person next to you, yes, la fe da fruto. La fe no es estéril, da fruto. Amen. Todo lo que tú hagas en fe da fruto. Everything that you do in faith No puede haber un estéril con fe, es imposible. It's impossible to not have fruit if you Porque have faith. Jesús y vio la higuera. Y no no era tiempo tree, de higos. it wasn't time for it. Pero la vio. It have fruit, but it saw flowers. Y se arrimó, and he came close to it. Y vio que no había fruto. And saw that it had no ¿Sabe fruit. Qué hizo? And you know what he did? And he damned it. And he said, Never again. Y nunca más dio fruto. And it never again gave fruit. Escúcheme bien, escúcheme bien. Listen, cuando well. Usted levanta las manos, when you lift up your hands, cuando usted alaba al Señor, when you praise the Lord, da presunción de que usted tiene fruto. you are assuming that you give fruit. And then the Lord comes. And the Lord comes y examina el fruto. Ya dejó de tomar. Stop drinking. Ya dejó de fumar. Stop smoking. Ya no dice malas palabras. They don't say bad words anymore. Está leyendo la palabra. She's reading the word. Está orando. They're praying. Porque es peligroso dar presunción de fe y estar aquí simulando fe. Because it's a dangerous thing to try to pretend frutos. like you have faith. Without giving fruit, La que tiene fe da fruto. the person who has faith. Ahí está conmigo el día de fruit. hoy, sí. Dígale que está al lado soy Ay. Tell the person sitting next to you. Oh my. Mire, da fruto simplemente porque como usted tiene fe, usted se esfuerza. You give fruit because since you have faith, you make the effort. Como usted tiene fe, usted da lo mejor. Because you have faith, you give the best of yourself. Yo puedo ver los esfuerzos. I can see the efforts. Cuánto usted le pone, de en algo. I can see how much effort you put to it into Yo me puedo dar cuenta cuánta fe usted tiene en eso. And therefore I can see how much faith you have within that. Pero si no hay fruto, but if there's no fruit, quiere decir qué? Then that means that. Hay un problema de fe. That there's a problem within your faith. Amén, sí. Número dos, déjeme decirle que la fe nos enfoca y nos direcciona. Let me tell you that faith focus. ¿Qué es lo que hace usted cuando tiene fe? Usted se enfoca, la fe enfoca. Oiga, qué tremendo so, es. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene fe en algo, se convierte en algo importante para usted. When you have faith in it important for you. A usted le pueden decir todo lo que quieran. People can come and tell you Whatever they want Pueden estar las circunstancias Adversas a usted You could have the most worst um, Odds against you Pero usted persevera But you persevere ah, ah, Estamos aquí, sí ¿Por qué? Porque la fe Lo direcciona a uno No lo hace salirse De su propósito Why? Because Wow, y la fe tiene que ver con propósito la próxima semana si me da tiempo es una serie voy a hablar week, de eso I'm talk about that pero la fe cuando usted tiene fe purpose. usted direcciona usted lucha when you have faith, usted you va fight a accionar va para allá el problema es cuando no hay fe the is when you don't have the faith. escúcheme usted no tiene fe en mí If you have no faith in me, usted no me valora you're not value me. si usted no, en su, usted no tiene fe en su cónyuge If you don't have faith in your spouse, a usted no le importa. Then you don't care. Si a usted no le importa su trabajo, no tiene fe en su trabajo, no cree que ese sea, if you don't have faith your job, usted se convierte en una persona mediocre. Then you mediocre Pero your si job. pasa todo lo contrario, But it's to si that, ese es el trabajo de sus sueños, this is the job of your dreams, usted va a estar enfocado porque tiene fe en eso. No sé si me estoy dando a entender, sí. You have Entonces, la fe tiene una connotación de enfoque. So, faith has Focus. Dígale que está lado suyo. La fe produce. Tell faith La fe enfoca. Faith focuses. Mire, la fe nos ayuda en el día malo número tres. Faith helps wow. us in bad day. La fe nos ayuda en el día malo. Faith helps us on that bad day. La única forma de que salgamos del lodo es a través de la fe. The only way that we can come out of the mud is through faith. Usted agarra la fe. Y comienza a declarar la palabra y le aseguro que usted sale de donde está. You grab the faith and you start to declare the word sea of God. Sea cual sea la situación que usted está, it. la fe le va a ayudar en el día malo. Regardless of what the situation is, faith is going to help you on your ¿Qué worst day. Todo lo contrario. What do we do? The contrary. Lo, nos vamos de la iglesia. We decide to leave the church. No queremos saber nada del pastor. We don't want to know anything about the people que from church. Que no me llamen. I don't want anyone to call me. Entonces huimos de la fe cuando deberíamos de agarrarnos de la fe para poder salir. Déjenme decirles algo. Let me tell you Yo necesito que usted me diga cosas buenas a mí. I need you to tell me good Pastor, vamos bien. To tell me, Pastor, we're doing good. Pastor, vamos a conquistar. Pastor, we're going to usted necesita que su hermana o su hermana le diga, qué bonita estás. We need to each other. Qué inteligente. Como me we are? gustó, como predicaste. I really like the way you preached. Porque eso alienta a la fe. Because that helps our faith. Alguien está conmigo, sí? Porque de tantas cosas malas. So many bad things, nosotros como hermanos tenemos que motivarnos unos a los otros en la fe. And sisters, need to each other in the faith. Pero la fe nos ayuda en las circunstancias malas. But faith helps us these bad of life. Otro aspecto es que la fe crea. Another wow. thing is that faith creates. Y aquí me podría quedar I solo una enseñanza, pero déjeme decirle que, 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 que cuando usted tiene fe, yo les conté la historia de que queremos pasarnos a una casa, etc. Vivimos muy cómodos y bonitos, pero algo, algo más grande, but something bigger, pero ya yo estoy creando algo. But I'm creating something ya mis hijos están creando algo. My children are creating Hoy le dijimos something a too. mi esposa, ¿usted está de acuerdo con eso? Me dijo sí. Today we asked my wife and said, do you agree? She antes. said yes, and we had talked about this before. Y entonces nosotros estamos creando la posibilidad de algo. And now we are creating the possibility usted, of something. Usted a través de la fe crea cosas, amén. Through faith, you can create things. Déjeme decirle algo. Let me tell you one more thing. Usted es como ustedes. You are how you are. Dios lo hizo y la hizo así. God made you the way you are. No cambie. Don't change. A mí me han querido cambiar. People have tried to change me. Yo estoy retomando mi predicación. I am taking back my preaching porque me he desviado. Because I had gone astray. Pero yo soy bueno en lo que yo soy bueno. But I'm good at what no sé I'm si, good at. Si, si me entienden, sí. You y la gente me. quiere convertirlo a usted a como ellos creen que tiene que ser usted. Su fe be. tiene que ir alineada con su propósito y como usted es. Para poder desarrollar usted lo que tiene que desarrollar, usted necesita fe y su propósito alineado a como usted es. Mi esposa es como ella es. My wife is how she is. Cuando yo le presto el carro y otra vez lo voy a usar, And when I let her borrow my car, todo está cambiado. She tends to change all the settings on my car. No he podido hacer que ella cambie. I can't make her change. Entonces he llegado a amarle esos detalles que ella tiene. So I just love those details about her. En lugar de odiarla, la amo. Instead of complain, Entonces, I I love her. Sí, porque ella es así. Because that's just the way she is. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Estoy hablando por el espíritu. Déjeme I'm decirle que cuando yo el aire acondicionado para allá, más bien me puso caliente en 100 grados digo ¿qué es esto? y yo entro al carro y pum me golpeo en la manivela and I sit into porque the maneja car como por aquí and I hit my knee, she moved the seats. y digo gracias la amo tanto and estos I, son I, los detalles de God. ella These are the things about her. Usted no tiene que cambiar Porque Dios la hizo Y lo hizo así a usted Su fe tiene que desarrollarse Junto con su propósito Y el designo de Dios Para que haya una explosión De poder ahí Pero ya me metí En la próxima semana Es que está tan But bueno Hoy es una introducción subject. Pero déjeme decirle Que la fe crea But let me tell you that faith Usted puede crear A través de la fe you Amén Usted puede crear A través de la fe Dale un aplauso al señor.